muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Harriga. La palabra de Dios dice que ellos estaban allí escuchando a Jesús, pero no recibían nada de Dios. Y es muy interesante ver que ellos estaban donde estaba Dios. Recuerden que Él es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tenemos la palabra viviente predicando. Aleluya. El que inspiró la Biblia ahora la estaba explicando. El que inspiró la ley ahora la estaba trazando delante de ellos. Estamos hablando que el Alfa y el Omega, hecho carne, estaba delante de ellos. El que dijo y fue hecho, el que mandó y existió. Hebreo, y la Biblia dice del apóstol Pablo que en él y por él y para él fueron hechas todas las cosas, y que nada hubiese existido si no es por causa de él. Toda existencia existible es porque él quiso que existiera. Es decir, tenemos al que creó la galaxia, el universo, las estrellas, los mundos, el que creó los cielos, los peces, todas las cosas. ¿Alguien puede alabar a Dios? Tenemos en un culto al que dijo sea la luz y vino la luz. Tenemos a Dios, el mejor maestro de la historia, estaba enseñando. El poder más grande de toda la tierra estaba allí. La unción que más grande puede tener un hombre estaba allí. Alaba lo que vive. Estoy hablando que la unción que había allí superaba toda la unción de Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Simon y todos los avivadores de todos los tiempos. Superaba la unción del apóstol Pedro y de todo. La unción que estaba allí superaba la unción de Elías, de Moisés, de Ezequiel, de todos, de Abraham. Alabado sea Dios. Era Dios mismo enseñando con el poder para hacer milagros. Pero lo más sorprendente es que esos doctos no recibían, no entraban en contacto con lo que estaba allí. El corazón de esta gente era un corazón lleno de religiosidad. El problema de los fariseos, los doctos de la ley, era su corazón. Tenían un corazón endurecido hacia la presencia de Dios. En el libro de Marcos, Jesús nos revela en el 3, verso 5. Dice: entonces, mirando a los alrededores con enojo y entristecido por la dureza de su corazón. La dureza del corazón de aquellos líderes de ese tiempo le hizo imposible que ellos entraran en contacto con el poder que se movía en la tierra. Sigo paro. Y Dios habla en Ezequiel y dice: yo cambiaré el corazón de piedra. Varias veces Dios lo dice en la Biblia, dándonos a entender que podemos llegar a tener el corazón equivocado delante del avivamiento del Espíritu de Dios. Hay personas que hoy en día no entran en contacto con Dios por el tipo de corazón que han cargado. Corazones de piedra. Y cuando Ezequiel dice: le quitaré el corazón de piedra, la piedra representa insensibilidad. La piedra representa falta de pasión, falta de deseo, dureza de corazón. Personas que no podemos o no pueden, aleluya, derramar su alma delante de Dios, porque tienen un corazón endurecido. Y cuando vienes a la presencia de Dios con un corazón endurecido, tú no vas a ver ni a recibir nada de la presencia de Dios. Dios puede tener toda la intención de hacer algo contigo, pero no va a entrar en contacto. Porque antes de Dios entrar en contacto con tu carne, Él entra en contacto con tu espíritu, con tu corazón. Y si tu corazón está endurecido, ese corazón no va a albergar la presencia de Dios. Dios no va a encontrar el espacio, el lugar para Él glorificarse en tu interior, si nuestros corazones están endurecidos. Alaba lo que vive. Por eso Él dice en Ezequiel: le cambiaré el corazón. Porque el problema de ustedes no es que yo estoy ausente, es que ustedes están ausentes. El problema de ustedes no es que yo no tengo poder, es que ustedes no tienen corazón para creer en el poder que yo tengo. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida.
Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.